se hidrata el rostro, voy a usar este tipo serum hidratante que es para las líneas de expresión y todo esto de por aquí. Y bueno, me lo aplico solo cuando me maquillo, así que a por él. Vale, ahora le vamos a dejar secar un poquito porque está ahí un poco pegajoso, pero en cuestión de momento todo se va, aparte de que hace mucho calor. Bueno, pues vamos a empezar con el maquillaje. Ya sabéis que va a ser un maquillaje muy fresco, muy sencillito para el día a día. Y bueno, para esa gente que ahora, como yo, no quiere maquillarse por tanta calor, pues nos ponemos un poquito y ya está. Así que bueno, voy a empezar por los ojos porque, a ver, básicamente son casi nada. Entonces los voy a maquillar y así ya después me pongo con el rostro tranquilamente. Bueno, voy a estar usando esta prebase que tengo de MAC. Es Prepa. ¡Ah! No me sale. Prepa Prime. Que no me sabe. A ver. Así, del tono medio. Y bueno, no es que lo use mucho, pero voy a usarle ahora. Y nada, pues, tal que así, pues le voy a dar un poquito al ojo y vamos a tapar un poco este ojo morado que tengo, morado, rojo, negro. Para el look, como va a ser muy sencillo, voy a usar esta paleta de chocolate que me encanta y de hecho me estoy enamorando, creo que de todas las que hay, sobre todo de la naranja, y creo que es una negro con dorado. Bueno, es que las veo en Instagram y prefiero pasar la hojita porque es que son una monada. Y bueno, yo tengo esta. Bueno, voy a usarla. No puedo abrirla con una mano bien. ¡Ah! Casi se me cae. Lo que pasa cuando estás haciendo las cosas con una mano. Como veis, es súper bonita. Es muy, muy bonita. Algún tono todavía no lo he usado. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser darle un poquito de color al párpado. Voy a acercar un poco la cámara al párpado y lo voy a hacer con este de aquí, con una mano difícil, este de aquí, ¿vale? Es muy sutil, es bastante sutil y suelo usarle bastante, como ya habéis visto. Nada, solo le voy a poner en el párpado como para sellar un poco la prebase y darle un poco de tono al, pues a un poco al look, ¿no? Vale, y ahora con un lápiz bastante, o sea, un pincel bastante sueltito, voy a coger un poco de la de aquí, que es más oscura, y voy a oscurecer un poco lo que es un poco la cuenca del exterior al interior, pero muy, muy poquito, ¿vale? Hecho esto, voy a usar la estrella de aquí. Porque este color hueso es ideal para el arco de la ceja y borrar un poco el corte que se suele hacer. Así que pondremos poca cantidad, no mucho, porque tampoco queremos que se ilumine mucho. Pero lo suficiente para que no se vea el cortecito. Pues
pues quedaría tal que así. Como veis, es algo súper natural. Pero ahora viene cuando lo matan. Para que la mirada sea un poco más intensa y no parezca que tiene esa raya negra o ese edger line negro en la parte de arriba, para hacer algo más natural lo vamos a hacer en la parte de abajo, en la línea de agua de abajo, ¿vale? Solo hay que darle con cuidadito para que no caiga el ojo y nada más. Como veis, es muy sutil, se nota que está maquillado, pero no en exceso como cuando lo ponemos hacia arriba. Quedaría algo así. Lo que pasa que así parece como que no llevas nada, y yo creo que es la mejor sensación que puede haber, que no llevemos nada. Bueno, ahora sería poner máscara de pestaña y pues maquillar un poco la línea de agua, que la pondré en crudo para que parezca el ojo más grandote. Ahora con este jumbo de Kiko, del número 28, tan famoso aquel que se peleaba la gente por él, ya no se pelea tanto por él, voy a dar en la línea de agua inferior. Vale, y también pondremos un poquito de rímel en las pestañas inferiores. Y bueno, parece que vas maquillada porque he maquillado las pestañas como si no hubiera un mañana. Tanto que me he manchado. Lo mismo me he pasado, pero no sé. Los ojos me gustan más expresivos con las pestañas que a lo mejor con un look fuerte. Y nada, ahora buscando en el baúl de los recuerdos. Voy a delinear un poquito estas cejas que Dios me ha dado. Bueno, pues vamos a perfilar pues lo que viene siendo un poquito la ceja. Tampoco, ya sabéis que yo tampoco es que me lo haga mucho, porque ya de por sí las tengo grandes. ¡Chimpum! Vale, pues ahora vamos a corregir un poco el rostro y le voy a poner chachi. Bueno, voy a usar esta paleta de contornos, que es normalmente la que suelo usar mucho, o esta, o la otra que tengo tantísimas ganas de acabar. Pero bueno, esta vez voy a usar esta, ¿vale? Voy a dar ahora con un tono más oscuro, ya que se me ha pegado algo un poco el sol. Y yo le suelo poner por encima, porque luego siempre se me ve algún reflejito rojo y tampoco me apetece que se vea mucho. Entonces le pongo por encima corrector y parece que no, pero lo camufla. Vale, pues una vez hecho esto, el contorno no me voy a dar, solo me voy a dar un poco de bronceador. Ahora vamos a coger y vamos a dar el maquillaje. En mi caso voy a usar este, el borrador este de Maybelline, que lo estoy probando y me parece muy bueno. Y ya si lo juntamos con el corrector, y que la es una mezcla que me está gustando mucho, y lo he usado solo dos veces, pero no me parece nada pesado. Y me duró bastante, así que voy a darme con él. Como veis, deja
deja la piel, a mí me gusta mucho. Y no me noto la piel súper pesada. Y ahora cojo y le pego unos toquecitos con el corrector, el borrador de ojera. Vamos a usar estos polvos de madera, que normalmente suelo usarlo muchísimo, porque me gusta muchísimo. Y primero voy a coger un poquito y voy a ver en las partes más difíciles para que no se fastidie el maquillaje. Y ya con una hiperbrocha, ya como tengo este, toca pam pam y vino vino. Y voy a contornear un poco, no contornear, sino a poner un poquito de bronceador. Vale, y como colorete voy a poner uno pues suavecito y muy chulo, que es este antiguo que tenía Deli Plus, el 01 de la Dolce Vita, que todavía me queda. Ya lo llevo, pero como lo que digo, no me maquillo mucho, pues tampoco le termino de gastar alguno. Vale, para los labios voy a hacer una mezcla. Voy a usar este de Deli Blue, el nuevo este de Color Fix, el 02. Y luego voy a usar un poquito de T-Rose, el 628, que esto, madre mía, están ya descatalogados, yo creo, de NYX. Como veis, es un look bastante fresquito, bastante natural, pues para ir a salir a tomar cualquier cosa, si vas rápido, esto es lo mejor. Y bueno, quería dar una opción a, pues a cuando vais rápido. De todas formas, yo es un look que últimamente me estaba poniendo mucho. Me ponía labios cantosos, morados, rojos y de esto así, pero echaba de un look bastante natural. Y la verdad que me gusta cómo queda, sobre todo si tienes trabajo o de cara al público, lo mejor es un look así. Así que nada, espero que os haya gustado, un besito muy grande y nos vemos en el próximo video. Chao.